Son las 8 y 5. Buenas noches, República Dominicana. Bienvenidos a Somos Fútbol, RD Radio. Este fin de semana no tenemos jornada de la LDF. ¿Por qué? Porque tenemos la final del Mundial. Hoy se jugaron los dos encuentros que quedaban aplazados. Si recordad, por lluvia, hace, creo que fueron tres jornadas, que los partidos eran Delfines del Este, Atlético Pantoja, y Universidad OIM, Barcelona Atlético. Resultados dispares. Algunos estarán muy contentos, otros empate, que suena a verdadero pinchazo. Delfines cede su primera derrota de la temporada en casa. Ha perdido delante de Atlético Pantoja por 0-1, gol de Maíta. OIM, como os lo acabo de decir, ha empatado a 2 en el Olímpico contra Barcelona Atlético. Un empate que no le vale absolutamente a ninguno de los dos. OIM se descuelga de los puestos de cabeza y Barcelona necesitaba sumar de 3 en 3 para intentar no acabar esta temporada como farolillo rojo. Vamos a estar hablando de lo que ha sucedido en estos dos encuentros, de cómo está la tabla clasificatoria y de lo que implica estos resultados. Vamos a ver que los tres puestos de arriba, los tres primeros, se apretan mucho. También se acabó la semana, estamos a viernes y los árbitros siguen sin cobrar y siguen sin tener la más remota idea de cuándo esto va a suceder. La pregunta que os hacemos y os vamos a hacer a través de redes sociales: ¿quién debe meterle mano a este tema? ¿Deben ser los clubes? ¿Deben ser los árbitros? ¿La misma federación debería tomar conciencia de que esta desfachatez no puede seguir durante mucho tiempo más? Vosotros también tenéis que opinar y tenéis la respuesta. Así que, en nada, en minutos os tiramos la pregunta a través de las redes sociales. Hoy, como todos los viernes, hablamos de fútbol dominicano con Iñaki Alberdi. Iñaki, buenas noches, Gabón, y gracias por estar una semana más en Somos Fútbol RD Radio. Gabón, buenas noches. Pues como siempre, todos los viernes, un auténtico placer estar con todos ustedes. Y nada, vamos a hablar, como siempre digo, de lo que nos gusta de verdad, de lo que es el fútbol dominicano y todos sus recovecos. Y nada, y hay una cosa que estoy enfadado contigo, fíjate, te voy a contar. Con tío Jordi. Tú estás diciendo que los árbitros... ¿Estás enfadado con tío Jordi? Sí. Te voy a decir, tú estás diciendo que los árbitros están sin cobrar y yo me he estado informando en otro sitio que suena como hacen los pajaritos. Pío, y dicen que están cobrando. Entonces, no me gusta esto, que mientas, ¿eh? No me gusta nada. Bromas aparte, ¿no? Porque alguno igual se lo está tomando en serio. Alguno se lo está tomando en serio. Nada, felicitaciones por sacar a la palestra, ¿no? Esta situación que no es graciosa, ¿no? Porque hay familias que dependen de ese dinero, que siguen sin cobrar, que perjudican y adulteran la liga. Y bueno, pues para los que, a pesar de todo, vamos a decir que Somos Fútbol RD muestra las pruebas y siempre se ha caracterizado por decir la verdad, los otros lo único que han intentado es hacer desinformar y un ataque de ego tremendo para... Pues no lo entiendo, pero bueno, vamos a hablar de lo bonito, que son los resultados también, de lo negativo que son los árbitros, la situación que están pasando, pero bueno, vamos a ser optimistas y seguro que todos poco a poco vamos a salir adelante en el fútbol dominicano. Mira, hay una cosa que también la estuve explicando durante esta semana. Bueno, primero lo que quiero pedir es disculpas por la no emisión del programa de ayer. Esto es algo que deberíamos intentar avisar, pero hay momentos que está siendo verdaderamente imposible. El trabajo, y esto os lo quiero contar a todos, el trabajo que me está trayendo la Asociación de Futbolistas Profesionales de República Dominicana es enorme. Yo sabía que esto era muchísimo trabajo, pero nunca imaginé que en los inicios iba a ser prácticamente full time, 24 horas los 7 días de la semana. Por ejemplo, mañana vuelve a haber otra reunión, 8:30 de la mañana. Domingo vuelve a haber otra reunión, 10 de la mañana. Menos mal que, gracias a Dios, la del domingo me la ponen más tarde. Pero, creedme, ayer salía de una reunión y era
imposible ni siquiera poder avisar de que el programa no iba al aire. Es probable que en las próximas semanas, algún día, a la semana fallemos. Os prometo que nunca será más de un día a la semana y siempre os vamos a intentar avisar para que luego no me lleguen el aluvión de mensajes que me llegan de que por qué el programa no está saliendo al aire. Pero no es por otro motivo que por alguna reunión o, bueno, por alguna reunión, siempre es lo mismo, respecto a temas de la Asociación de Futbolistas Profesionales. Dicho esto y pedido las disculpas de ayer, el tema de los árbitros lo estuvimos diciendo, creo que fue el miércoles o martes, fue el martes, y aquí hay una cosa que tenéis que tener y la tenéis que entender todos muy, muy, muy fácil. El tema está en que venimos, o estamos todavía, yo convencido, en la fase final, y estamos, ya vemos la luz de la ventana, la ventana está ahí al final del túnel. Venimos de una dictadura. En cualquier dictadura, de cualquier índole, la gente siempre tiene miedo a hablar. La gente no se atreve a expresarse públicamente por las posibles represalias, que haya. Entonces, cuando la gente pide pruebas de lo que nosotros os decimos, nosotros las tenemos. Os prometo que las sacaremos. Y os hablo del tema de los árbitros y os hablo también de, por ejemplo, lo que sucedió a principio de temporada con Delfines del Este. Si yo ahora publico las pruebas que tengo de Delfines del Este, perjudicaremos al equipo en general y perjudicaremos a una serie de jugadores en concreto. Justo lo que no queremos. Porque si nosotros lo denunciamos, y se demostrará que algunos jugadores de Delfines nos pedían por favor si podíamos hablar de este tema porque sabían que se nos escucha y que las cosas podían cambiar. Y así fueron. Es triste que las cosas cambien o tengan que cambiar porque la prensa, en este caso un programa de radio, tengamos que denunciar la parte negativa. Si esto le buscamos el lado bueno y sirve para que las cosas cambien, bien hecho está. A mí no me gusta tener que denunciar estas cosas. A mí me gusta más lo que vamos a hablar ahora dentro de unos minutos del resultado de Delfines, del resultado de OIM, qué implica, qué futuro vemos, cómo lo vemos. A medida que la asociación consiga cosas, explicaros cosas buenas que estén pasando respecto al crecimiento del fútbol dominicano. Pero créanme, a nadie de los que conformamos este programa y de los que hacemos apariciones en este programa, nos gusta tener que hablar de las cosas negativas. Pero desgraciadamente, a la gente, cuando le sacas los colores, eso le pica y entonces se muere. Nosotros, en su debido momento, presentaremos las pruebas. De entrada, porque yo no voy a permitir que ningún directivo de Delfines del Este, y digo el nombre porque lo tengo clarísimo, Santiago Valverde, intente ponerme a mí la cara roja en los medios de comunicación. Santiago Valverde se equivocó bajo su desesperación de todas. Y lo que Santiago no se cree es que tengo las pruebas. Y a final de temporada, cuando Delfines ya esté eliminado, entonces hablaremos de eso. Y que me toque un jugador. Que se le atreva a tocar a un jugador. Porque entonces va a tener problemas con la asociación. Y esto no es una amenaza. Esto es, para eso se hace la asociación de jugadores. También para protegerlos en cualquier tipo de situación e índole. Con lo cual, esas pruebas las sacaremos y no permitiremos que nadie ponga en entredicho la credibilidad de este programa. En el tema de los árbitros, concretamente, pasa lo mismo. Hablamos con más árbitros de lo que la gente se cree. Hablamos con árbitros que la propia federación se cree que son, bueno, confunden el que son pro ellos y ya son, es puro servilismo, y se sorprenderían de la gente que habla. El principal problema de la federación es que sigue, en lugar de poner la solución a las cosas, Iñaki, lo que está haciendo es seguir buscando fantasmas de quién es el que filtra la información. Y lo digo una vez más, no solo a la federación, ni solo a los árbitros, es que se lo digo a todos los estamentos y a todos los que componemos el circo del fútbol. Despídanse todos, directivos, jugadores, entrenadores, federativos, árbitros, utilleros, mujeres de la limpieza, despídanse todos, porque todo el mundo habla. No hay un filtro, no hay un topo, hay muchos.
Entonces, si quieren tomar represalias, se van a quedar sin nadie. Porque hasta los mismos que buscan represalias hablan y filtran. Entonces, en lugar de estar buscando quién es el que habla, si ustedes hicieran lo que tienen que hacer, nadie estaría hablando. Todo el mundo estaría contento. Cobramos, arbitramos, hacemos los cursos teóricos, técnicos y físicos, y hacemos todo lo que tengamos que hacer. Y entonces, como que todo el mundo está feliz, todo el mundo habla cosas buenas. De esto también tenemos pruebas. Y eso sí, tendremos que esperar al 28 de noviembre, cuando se acabe la temporada, para poder sacarlas. Y demostraremos que a día de hoy, 13 de julio, los árbitros todavía no han cobrado. Porque, por supuesto, tenemos pruebas documentales de todo esto. Que luego salga gente, como tú acabas de decir ahora, y me hace gracia que tú te enfadarás conmigo al principio, es busca de audiencia, es busca de show mediático y sobre todo es busca de un reconocimiento que ellos mismos han perdido. Yo ya no voy a hablar ni de nombres, esta semana los hemos... Sí, pero a cambio, no, quiero decir que buscan notoriedad a cambio de una mentira, ¿no? De una mentira, de un sufrimiento, o sea, sufrimiento me refiero a familias que están haciendo desempeño en un trabajo y no reciben un dinero, o sea... Vamos a decir que hay cosas con las que no se puede jugar, y yo creo que uno de estos casos es este. Oye, que no estamos hablando, hay que tener un poco de humanidad y de corazón, ¿no? Que a mí me preocupa mucho que haya árbitros que no estén cobrando, y no me parece un tema como para estar jugando como se ha hecho y ni estar mintiendo como, o sea, yo creo que es un tema bastante más sensible que otros. Podemos hablar del fútbol, de la táctica tal, y tener diferentes opiniones, ¿no? Y bueno, podemos salsear, ¿no? Pero de ahí ya temas de tan serios de trabajadores que no están cobrando, me parece muy mal, por no decir alguna barbaridad más fuerte, ¿no? Pero me parece muy mal. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, sobre todo porque soy muy solidario con estas cosas, lo he sido toda mi vida. A mí me es igual que tú seas dominicano, que seas de Venezuela, que seas español, como si eres de Tegucigalpa. A mí me importa un pimiento. Yo llevo 20 años en este país y sé lo duro que es ser extranjero. Sé lo duro que es vivir fuera de tu casa durante muchos años. Y sé la soledad que se llega a sentir en muchísimos de los momentos. Muchos. Está claro que los que somos extranjeros, algunos somos por voluntad propia, otros porque nos sentimos bien, algunos seguramente marcharán huyendo de sus hogares o de sus países, pero hay otros que marchan por necesidad. Es el caso de los venezolanos que tenemos aquí. Si los venezolanos que tenemos aquí estuvieran aquí porque se les quintuplica el salario que tenían en Venezuela, a mí me fantástico, pero en el caso de los venezolanos están aquí saliendo de una situación verdaderamente tremenda, catastrófica, pésima, una situación que nadie como país nos gustaría vivir, ni siquiera República Dominicana. Nos gustaría tener que pasar lo que están pasando los venezolanos. Y coño, vienen cuatro para acá o vienen tres para acá, y además que son profesionales. Yo sé lo duro que esta gente no tiene que estar pasando. Imagino lo duro que tiene que ser, porque yo también soy extranjero. Y porque no me quisiera ver en este país 3 meses sin ver un solo peso y tener que salir a trabajar. ¿De dónde lo saco? ¿De dónde lo busco? Entonces, no, es durísimo, lo que me cuentas es durísimo. Entonces, no tienen más pena los venezolanos por venir de fuera, la misma que los dominicanos. Como un dominicano que viva solo del arbitraje puede aguantar 10 jornadas sin ver un peso, y las primeras 4 las cobraron en la jornada 10. ¿Cómo se puede vivir así? ¿En qué situación tiene que estar esta gente? Y todo esto lo explico porque quiero enlazarlo a lo que tú acabas de decir, Iñaki. Hay que ser muy sensible con este tema. Yo quisiera ahora que todos esos que critican tan fácil, de golpe y porrazo, les corten el salario durante, 14 semanas. Son 4, 4, 8, 4, 12. Es que llevan más de 3 meses sin cobrar. Yo quisiera que todos estos que critican tan alegremente ahora sus respectivas empresas los dejen
algo más de 3 meses sin cobrar. A ver qué hace. No está claro, ¿no? Que los... En este caso, primero lo que es Fedo Fútbol. Yo me gustaría que se pusiesen en la situación, incluso muchos aficionados, que estos temas se lo toman a la ligera de no cobrar. Oye, ya me gustaría verles a ellos, a Fedo Fútbol y compañía, a ver qué harían con sus familias si no estuvieran cobrando. Ya me gustaría verles, a ver si dicen lo mismo que dicen y a ver lo que harían ellos en esa situación. Y en cuanto a la información, en cuanto a los periodistas, bueno, periodistas, le voy a poner periodistas entre comillas, con muchas comillas, con estos temas, no, es lo que decía antes, no se puede jugar, o sea, podemos hablar de muchas cosas, pero es que este tema, frivolizar y hablar mentiras y a unas sabiendas, mintiendo, informando, y además en un programa a nivel nacional con cierto prestigio, pues me parece inhumano, ¿no? Y bueno, pues así está la situación, ¿no? Lo que tenemos que hacer es, entre todos, apoyar a los árbitros, que bueno, que puedan hacerlo mejor o peor, pero claro, en esta situación todo me apoyo, o sea, aunque seas el árbitro más malo del mundo, ¿no? O sea, me da igual en este caso. La Federación Dominicana sabemos que tiene unos presupuestos anuales de 135 millones y un superávit de 30 millones. ¿Cómo es posible que no paguen? O sea, que no paguen, porque ¿de dónde se va ese dinero? Si es que el dinero está, supuestamente. El dinero llega, o sea, sabemos que existe, pero no llega, que no hay dinero. Y a los clubes que no se les pagan, no, oye, yo soy club, yo tengo club y no me pagas, bueno, o sea, si hay algo por escrito, si es que lo hay, y si no lo hay, pues palo para los clubes por no tenerlo por escrito. Oye, tú me vas a pagar lo que me debes, y los árbitros igual. Y lo que sabemos en el caso de los árbitros es que hay amenazas, coacciones de no hables, ¿no? O sea, es que de hecho no se les deja ni reunirse, o el derecho de asociación, que yo creo que es un derecho internacional. O sea, es decir, hay unos valores, unas ciertas reglas en el mundo del trabajo y en el mundo humano, o sea, en cuanto a humanidad, que son internacionales, ¿no? Y que Dominicana no es ajena, ni el fútbol dominicano debe ser. Entonces, pues bueno, lo que decía antes, todo mi apoyo para los árbitros, aunque sean malos, me da igual, si hay unos compromisos tienen que cumplirlos. Y la cuestión es la que planteo, con esos 135 millones más los 30 millones de superávit, ¿por qué no se les paga? ¿Por qué no se les paga? O sea, es tan fácil como ir al banco, porque además la federación, según tengo entendido, no solo ha dicho... bueno, no os vamos a pagar, pero bueno, os pagamos la semana que viene, tal, no sé qué, sino no os pagamos, y de hecho no sabemos cuándo vamos a pagar. Entonces, es lo que decía yo, ¿dónde está ese dinero? O sea, quiero saber dónde está, y los que nos escuchan y todos los dominicanos, me imagino que ahora se estarán preguntando, porque también quieren saber, porque Fedo Fútbol ha recibido ayudas públicas y todos los que, muchos que nos escuchan, pagan sus impuestos rigurosamente. Y oye, como dominicanos y como contribuyentes que meten su dinero, quieren saber a dónde va su dinero, ¿no? Y a dónde ha ido ese dinero. Entonces, pues bueno, es la reflexión que yo hago, ¿no? O sea, si hay un superávit, ¿a dónde se ha ido ese dinero? Pero yo me pregunto, llegados en el punto... A ver, ahora veamos, seamos objetivos y veamos la situación actual. El presidente suspendido, la federación y la liga en manos de alguien que no está legalmente autorizado para poder manejar todo esto, todo lo demás, y todos los firmantes, todos lo sabemos, son hombres de paja. Estamos a las puertas de una intervención económica por parte de CONCACAF y de FIFA. Esto va a llegar en cualquier momento. Ya a partir de que pase el Mundial, ya cada día miremos a ver qué coche oficial entra en la federación, o no oficial, pero los que vendrán dentro sí que vienen con oficialidad. ¿Quién debe tomar cartas en este asunto en estos momentos? Porque tú acabas de decir algo muy interesante. Es una organización, es una federación que recibe fondos públicos. El ministerio debería tomar cartas en el asunto, al menos preguntar.
El Comité Olímpico debería hacerlo. En cualquier otro país no. El Comité Olímpico no pintaría nada. Pero en este país, por la manera que está estructurado el mundo del deporte, el Comité Olímpico pinta y mucho, y pinta mucho. Entonces, pero claro, me adelanto a una posible respuesta que me des, Iñaki. Si tú me dices que sí, ¿a quién le reclaman? Porque claro, en estos momentos al presidente no se le puede reclamar, porque te va a decir que estoy suspendido, a mí no me cuentes tu vida. Es más, sí, para lo que quiere, o sea, para lo que quiere, que bien me viene que estoy suspendido. Como claro, no lo dudes. Si tú vienes a hacer un pacto de construir un estadio y del famoso hotel y no sé qué, verás tú qué rápido manda. Pero para exigirle que, óyeme, esta gente, ¿por qué no ha pagado? Tío, te va a decir que yo estoy suspendido. ¿Qué caso? ¿Quién debe meter mano? ¿Quién debe poner solución al tema arbitral? No solo el pago, porque no nos quedemos, es que el pago es un derecho fundamental. Esto ya es que lo tendríamos que dar por sentado. Es, ¿quién tiene que meter mano a que el tema arbitral en una liga profesional es importantísimo? Importantísimo. Su formación y su preparación y, por supuesto, sus aptitudes físicas son un eje fundamental del espectáculo del fútbol, y aquí los estamos tratando como si fueran lo último. Yo no les eximo de sus responsabilidades, pero después de 3 meses sin cobrar, yo también me pensaría muy mucho si quiero coger un manual de reciclaje o lo que quiero es marchar. Esta tarde estaba en una reunión y salió este tema. Claro, cuando estoy yo en las reuniones, al final siempre salen todos los temas, aunque la reunión era de un tema que no tenía nada que ver con esto. Y el tema, yo les decía, sí, pero es que ustedes saben que ya hay árbitros que se han fugado y están arbitrando en Estados Unidos porque no cobran. ¿Y sabes la respuesta, Iñaki? Nadie sabe nada. ¿Y sabes por qué? Porque nunca nadie sabemos qué rol de arbitrajes, o sea, qué nómina de árbitros hay en realidad. Nunca sabemos qué árbitro va a ser el que va a pitar un partido, porque siempre, o sea, se escudan en que lo dirán 24 horas antes. Entonces, claro, ¿cómo tú te puedes enterar? Lo lógico es que el árbitro, ya supiéramos desde la semana anterior, quién va a ser el árbitro que va a pitar el lunes, el domingo siguiente. El lunes dices, mira, pues pitarán estos partidos, este y este y este. Entonces, cuando te das cuenta, porque aquí nadie te da una nómina de árbitros, no nómina de dinero, sino de nombres. Y entonces, claro, resulta que hay árbitros que se van marchando porque no cobran y no tenemos ni idea. Y estamos totalmente desinformados de esto. No, no, la verdad es que para empezar, yo sí pregunto, yo creo que al 99,9999%, que me diga si conoce a los árbitros, que me diga los nombres o cuántos árbitros en la liga, yo creo que nadie me puede decir cuántos árbitros y linieres hay en la liga. O sea, yo no lo sé, la verdad, o sea, no sabría decirte el número, no conozco muchos árbitros, ¿no? Es decir, tú, por ejemplo, en cualquier lugar, por ejemplo, me meto en España, ¿no?, que es el caso más cercano, o en Europa, tú cuando empieza la temporada, tú sabes absolutamente todos los árbitros que van a pitar, todo. ¿Y de qué colegio son? O sea, colegios son colegios, o sea, ¿y de qué provincia es? Y todo, está todo súper bien estructurado. Incluso hay ascensos de árbitros que premian los árbitros que mejor lo están haciendo en categorías inferiores, los suben a primera, y los que lo hacen muy mal, se dan poquitos casos, pero ha pasado, los bajan a segunda división, o sea, los degradan. Entonces, bueno, vamos a decir que los árbitros tienen, yo en este caso, que están sin cobrar, a ver, yo no, es un tema muy sensible como para opinar, porque no estoy en su posición, ¿no? Pero sí decir que, bueno, en un caso como este ya es momento de que protesten o que tomen acciones, ¿no?, públicas. Es decir, ninguna amenaza te puede coartar, ¿no? O sea, yo creo que ya somos mayorcitos y cada uno ya tiene que ser para pelear sus derechos y no estar viviendo como un perrito faldero, como un esclavo, ¿no? Que al final la gente que tiene por encima el fútbol, pues no son dictadores, o sea, de poder real, ¿no? O sea,
son dictadores a escala pequeña y no hay, pues eso, o sea, no hay, vamos a decir esto, ¿cómo se llama? Cuarteles para hacer torturas, ¿no? O sea, eso no existe, ¿no? En el fútbol dominicano. Entonces, pues bueno, yo les diría a los árbitros que salgan, protesten y que empiecen ya a moverse. Si no, es que van a estar 3 meses sin cobrar, pero van a estar 4 y 5 a este paso y más. Es decir, tienen que empezar a pelear por sus derechos y yo desde luego cualquier cosa que sea, yo les apoyo, ¿no? Es decir, si ellos tienen que cobrar y son una parte muy importante del fútbol, pues oye, si no pagan y ellos se asocian, podemos tener un problema muy serio. Vete a saber si no hay árbitros para los partidos. Hombre, yo sabiendo que hay Fedo Fútbol, buscarán en la esquina de cualquier colmado y buscarán, oye, tú, ¿te apetece entrenar? Toma, te doy 1000 pesos y arbitras este partido. Y claro, como no tienen nada más que hacer, pues igual te lo arbitran, eso sí. Posiblemente no se sepan ni las reglas de fútbol y ese es el... Pero es que esto, Iñaki, lo que tú estás diciendo, esto pasó en las primeras jornadas. Antes de que empezara la liga, hubo un grupito de árbitros, eran como, no, creo que eran 5 o 6, se fueron a hablar con Ledesma y les pidieron que para esta temporada faltaban banderines electrónicos, comunicadores, que por favor se dieran los cursos técnicos, tácticos y físicos y que por favor se les pagara y se les pagara a tiempo. La respuesta de Félix Ledesma fue que no pitaron las primeras 4 jornadas. Joder, la hostia. Pues no, pues fíjate, igual que va a haber una asociación de futbolistas, yo creo que los árbitros pueden hacerlo. O sea, es decir, hasta ahora mismo vamos a decir que Osiris no les ha dejado y han vivido con miedo de si yo protesto, pues me quedo sin mi puesto de trabajo. Pero bien, en este caso, como ya no te pagan, pues haz lo que te dé la gana y lucha por lo tuyo, no seas un perro caldero, o sea, en este momento, que yo entiendo la situación que están viviendo, pero ya yo creo que ya habiendo llegado 3 meses, 4 meses y vamos a seguir, pues oye, yo tomaría medidas, ¿no? de cualquier tipo y bueno, yo creo que los primeros que tienen que saber esta situación ya deben ser, pues, ¿no? El ministro de Deportes, el Comité Olímpico o los pertinentes, ¿no? Yo creo que en esta situación, yo creo que sí puede entrar de oficio el Ministerio de Deportes, ¿no? Yo creo que al Ministerio de Deportes, si se entera esto, no creo que le haga gracia, ¿no? O sea, de que haya gente sin cobrar y que incluso puede verse amenazada en la continuidad de la liga, ¿no? O que pueda haber una huelga o protestas tal, y eso no es bueno ni para el fútbol, pero tampoco para la imagen del ministro, ¿no? Entonces yo creo que ese hecho tienen que tomar medidas y los árbitros, pues bueno, yo creo que vamos a decir, yo y esto lo digo sinceramente, si no es por este programa yo no tenía ni idea, o sea, no lo sabía. Es más, si llego a escuchar otro programa me entero que están cobrando y es verdad, o sea, que y un pastizal, están cobrando, sí, no. Y encima pastizal, no, claro, no, o sea, primero yo no lo sabía. O sea, no sabía, o sea, todo esto sale a través de este programa, ¿no? Y no es que se esté tirando bombo, pero es verdad, o sea, si no es por este programa, pues yo no jamás se hubiera sabido, y es más, si escucho otro programa, y no es porque quiera fastidiar la competencia, pero es verdad, o sea, ha habido medios que estaban diciendo que sí estaban cobrando, o sea, fíjate si cambia mucho la versión. Entonces, pues bueno, yo lo que les pediría a los árbitros que igual que si va a haber una asociación de futbolistas, hay una asociación de árbitros, que se reúnan, porque es que ya como se suele decir, de perdidos al río, pues eso, que se reúnan, ya no tienen nada que perder, no cobran, y es más, parece que no cobran y parece que no van a cobrar en mucho tiempo, o sea que ya, es que me dejen de hacer el... O sea, que me solidarizo con ellos, es un tema muy duro, pero joder, tienen familias y demás. Llega un momento de todo hombre o mujer que tienes que luchar, y es así, ¿no? Las cosas a veces en la vida, pues hay que lucharlas, y las cosas en la humanidad, pues ha sido a base de lucha. Y desgraciadamente, el ser humano, pues a veces carece de humanidad en estas cuestiones y toca luchar. Y entonces, pues bueno, así está, yo creo que las circunstancias. Toca luchar. No es sencillo. Esta próxima jornada, la jornada número 15, es el miércoles. Y aquí seguimos
que parece ser que el mayor miedo que ahora mismo tienen, ahora tienen dos, esto os lo digo desde esta misma tarde, ahora el mayor miedo es quién es el que habla, y el segundo miedo es si los árbitros se van a negar a pitar. Lo peor de todo esto es que miedos muchos, caquita la deben tener toda, pero no hacen nada por revertir esa situación, sabiendo que el presidente está suspendido y que la intervención está por llegar. Porque no, esto no me lo invento yo, ¿eh? La Federación Dominicana tiene ya la carta de que vienen. Ellos saben exactamente el día que vienen. Yo todavía no, pero ellos saben que exactamente día vienen. Y saben hasta quién viene. Yo todavía no me he podido enterar. Estoy en eso. Vaya, pero esta información que estás dando ya es muy seria, ¿eh? O sea, ya estás diciendo que van a venir, ya a intervenir. O sea, ya los árbitros, si están escuchando esto, o bueno, yo me imagino que estarán escuchando, y más pues, estos últimos días que se habla sobre su colectivo. Oye, ya es cuando menos miedo tengo que tener. Si en total va a ser intervenido, no estoy cobrando desde hace 3-4 meses, ¿qué me importa? O sea, que yo te voy a decir una cosa, ¿eh? Y muchos, yo he visto casos, ¿no?, en Dominicana, de escuchar, que anteponen el espectáculo y que haya fútbol por encima del derecho del trabajador y de la humanidad. O sea, yo te voy a decir, si los árbitros deciden parar y hacer huelga, yo sé que es doloroso porque el que más le gusta el fútbol dominicano, pues mira, yo soy uno de ellos, el que me encanta. Pero hay cosas, al final el fútbol no deja de ser un juego, ¿no? Y a veces pues estos temas tan sensibles, tan de trabajo, de que están sufriendo, yo creo que está por encima del fútbol. O sea, yo si hay que parar la liga, pues se para y punto, ya está. Hay cosas más importantes, la familia, la salud, eso es lo verdaderamente importante del fútbol, es un entretenimiento, y está claro que mucha gente se beneficia de ello. Pero claro, vamos, si tienen que pelear y tienen que parar la liga para que tengan sus derechos y que sus familias, pues por lo menos, porque con tantos meses sin cobrar, tengan un plato digno para comer en casa, pues oye, pues mira, el fútbol en este caso pasa a ser secundario. Yo estoy ahora mirando frases que dijo José Esteban Martínez, que es el director de los árbitros. Este señor, que lo tengo, y además me consta, lo tengo por mí mismo y luego por lo que me han dicho, en un alto respeto de su profesión, porque hace lo que buenamente puede. Yo en verdad lo tenía hasta el lunes, que fue cuando hizo todas estas afirmaciones que no dejan de ser curiosas y muy extrañas. Este señor, después en el 2012, más o menos, 2012-2013, lo pusieron, él era árbitro, dejó de arbitrar y lo pusieron porque el que había antes de director de árbitros, que era uno de San Cristóbal, vino con CONCACAF y lo tuvo que echar porque te puedes imaginar, de San Cristóbal dentro de la federación y manejando árbitros, pues no lo echaron por la excelencia en su trabajo, algo le pillarían. Ya os contaré algún día qué es lo que le pillaron. La historia es que ponen a este señor. Muy bien, hasta ahora este señor más o menos ha sido bastante recto y ha estado intentando defender la postura de los árbitros dentro de la federación con lo difícil que es. Y no es un hombre puesto por el presidente suspendido, sino que es un hombre puesto por la propia CONCACAF. Entonces, él dice, hizo unas declaraciones que a mí me cuestan mucho de digerir. De entrada, porque es que se suma. Entonces, claro, a la que uno sabe sumar, te jodiste. Porque ya no te pueden decir que 2 más 2 son 23. Entonces salta y te dice que cobramos cada 4 jornadas, ya van 2 pagos y mañana se hace el tercero. Entonces, si se cobra cada 4 jornadas, ¿cómo es que las 4 primeras se cobró la jornada 10? ¿Quién no sabe sumar aquí? Porque solo ha habido un pago, señor Martínez. Uno. Y si es cada 4... y vamos por la 14, el miércoles la 15, y solo se han pagado las 4, de su afirmación, aquí hay algo que no cuadra por ningún lado.
Reconoce No, que sí. hubo un atraso, pero a los árbitros se les explicó el porqué. Sí, no hay cuartos. Y ahí te quedas. No hay dinero y Santas Pascuas Plin. Gran afirmación también y gran declaración de este señor pública. También dice que no tengo un solo árbitro por dinero. Todos lo hacen porque les gusta. Claro, claro. Vinieron los de Venezuela aquí a trabajar por amor al arte. Venían todos retirados, hijos de millonarios, y dijeron, ¿qué podemos hacer? Pues lo mejor que podemos hacer es ir a arbitrar a la República Dominicana. Que ahí es donde lo vamos a disfrutar y nos lo vamos a gozar. Increíble. Estas declaraciones lo único que hacen es restarle credibilidad a este señor. Luego dice que están a la espera de que Suiza les apruebe dos programas, uno masculino y uno femenino. ¿Programa de qué? ¿De televisión? Porque de arbitraje no están haciendo nada este año. No sé qué están esperando. Pues seguramente por eso siguen sentados. Luego, bueno, otra vaina que no. La FIFA, que también les tiene que aprobar dos programas más, habla de lo que cobran, que tampoco es así. Pero lo más chulo, una de las que... Festival del Humor. Podemos colocar tres árbitros en un mundial. ¿Hacer qué? ¿A llevar las pelotas? ¿A llevar los botines a los árbitros de verdad? ¿Me estás diciendo que tres de los que de verdad tenemos aquí los vamos a mandar a un mundial? ¿A los qué? ¿Vamos a coger a los tres con barriga? ¿A los que arbitran desde 50 o 60 metros? Hay que ser serio, Martínez. Hay que ser serio. Luego, no, la verdad... Dime. Puedes ir. Yo te voy diciendo estas frases. Tú opina lo que tú quieras. No, la verdad... Si este es el responsable del arbitraje, primero, los árbitros, ¿no?, están sin cobrar, o sea, los que realmente actúan todos los fines de semana o los partidos que hay liga. Yo creo que este señor, yo creo que primero no les representa, ¿no?, y les está haciendo un daño tremendo, sobre todo a propios compañeros. O sea, les están, o sea, están jugando con su sustento, pero es que está jugando con el sustento y encima te está vacilando el que en teoría pues debería protegerte o debería formarte también. Entonces, claro, es un desamparo por parte de los árbitros tremendo. Claro, yo creo que es lo que decía antes, si no te pagan y encima el tu responsable o el que en teoría tiene que protegerte, pues dice eso. Oye, pues yo los árbitros, toda mi solidaridad, pero es el momento de que hagan algo. O sea, yo te digo que esta cosa, no quiero faltar el respeto, pero esta cosa pasa en otro país y bueno, se hubiera armado una, que te ponen una barricada y te cierran la carretera y te tiran piedras, ¿verdad? Bueno. Y está claro que eso nadie desea que pase, pero joder, hostia, cuando están jugando, claro, es muy fácil hablar, claro. Mucha gente... Es muy fácil hablar cuando no te pasa, pero cuando tienes a tus hijos que no puedes comer, haces lo que sea por tus hijos, lo que sea. O sea, haces una barricada o quemas una casa, te da igual, ¿no? Porque al final, cuando te pisotean los derechos y la humanidad, pues uno puede por pelear por ellos, ¿no? Y bueno, otra frase, luego lo de... Otra frase lapidaria, Iñaki. Hay sospechas de que algunas informaciones han salido del seno del arbitraje. Debemos identificar dónde está el escape de esa información. No vamos a identificar dónde está nuestro dinero. No, eso no. Eso no se nos ocurre hacerlo. Preguntar dónde coño está mi dinero, no. Después de 15 jornadas, eso no. Vamos a ver quién es el que habla. Pues ya te lo digo yo, Martínez, todos. Es que eso es un sinvergüenza. O sea, un sinvergüenza. ¿Tienes 10 árbitros? Los 10. ¿Tienes 12? Los 12. ¿Tienes 315? Están hablando los 315. No busques más lejos, ya te lo digo yo. Hablan todos. Claro que están todos y totalmente descontentos y enfadados, muy enfadados. Como para más no. Les enfada que tú, en lugar de buscar su dinero, estás buscando quién es el que habla. Martínez, muy mal. Pero muy es mal. Es que eso ya a mí me parece como, o sea, como persona, o sea, yo creo que tiene que reflexionar él o cualquier persona que tenga este tipo de responsabilidades y este tipo de situaciones. Primero la humanidad, tío, o sea, es que la humanidad no se negocia el trabajo, los derechos, primero, cuando no pagas a una persona, primero, salvo que sean circunstancias, pues digamos que son inevitables, pero en este caso sabemos que son evitables porque ha habido superávit,
si no está, o sea, yo me iría a la cama muy fastidiado, muy dolido de saber, o sea, yo pienso en esa gente que no está cobrando, y en vez de preocuparte porque tu gente, porque al final lo representas, estás haciendo una caza de brujas para ver quién es el que habla, en vez de preocuparte por quién cobrar. O sea, es que tienes la poca vergüenza. Es que esta gente en otro país, te voy a decir una cosa, o están muertos del hambre o están en la cárcel, y es así, y es así. O tienes la opinión pública encima de que no puedes salir ni de casa, y a tus hijos probablemente alguno les insulte hasta en el colegio, que eso no hay que hacerlo, ¿eh? Pero bueno, joder, pero pasa, ¿no? O sea, tu padre es un ladrón, tu padre es... Joder, que yo conozco un caso, esto yo lo he vivido, bueno, la hija de un expresidente de un club de primera división, ¿no? Que iba a mi colegio. Y bueno, fue un presidente nefasto, que hubo una serie de mala gestión. Y bueno, pues el dinero desapareció. O sea, es un poco caso parecido. Que bueno, que yo me acuerdo que la hija, los chavales, los chicos y las compañeras, les decía: tu padre es un ladrón, tu padre es tal. Claro, era un equipo de primera división y tiene mucha relevancia en esa ciudad, ¿no? Era como, hasta que al final, pues bueno, el colegio tomó medidas y que cualquiera que insultara a la chica, que no tenía culpa de, o sea, al final, joder, su padre hizo lo que hizo y muy mal, pero claro, la hija tampoco era culpable, o sea, pero bueno, comentando eso... Más frases, te doy más frases. Mira, sí. Y estas dos vienen a colación de lo que acabo de decir. Él mismo lo dijo... estas declaraciones. El momento más decepcionante fue en el 2012. Habrían problemas en el arbitraje y FIFA me recomendó. Me retiraron de arbitrar para dirigir. En 2013 las condiciones arbitrales estaban muy mal y el reporte hacia nuestros árbitros no fue bueno. Eso nos motivó. ¿A qué? ¿Te motivó a qué? ¿A que ahora no cobren? Porque este problema ahora es exagerado, pero no es de este año, ¿eh? Sus retrasos en los pagos han venido durante los 3 años de la liga profesional que llevamos, cuarto este. Eso sí, también dice, hay información que se tuerce y sale con mala intención de dañar el arbitraje. ¿Ese quién es? Hostia, mala intención, ¿pero qué estás diciendo? ¿Pero qué estás diciendo? O sea, no, pero contar la verdad es mala intención, lo que no te gusta es mala intención. Joder, no. La peor mala intención la tienes tú, que no pagas. No, lo que yo puedo entender es que la mala intención... O la información que se tuerce es lo que están diciendo, que están cobrando y que todo está bien, porque eso es lo que daña el arbitraje. Entonces, tiene ese señor toda la razón del mundo. O sea, es que el criminal se le premia y el que sufre se le castiga. O sea, no entiendo. O sea, bueno, criminal lo pongo entre comillas. Pero vaya, el infractor es el bueno. Oh, quieren hacer daño, pero ¿qué daño? Si no estás pagando, joder, ¿qué me estás contando? Si no pagas, no tienes derecho a decir nada. Y te tenemos calla la boca, un programa de capacitación de árbitros en las universidades. ¿Qué universidades? ¿Por qué dicen esto ahora y no lo sacan desde enero? Porque esto debe ser falso, muy falso. Yo no conozco, la verdad. Hemos tenido unos resultados extraordinarios. Nos piden árbitros con idioma inglés. ¿Para qué? ¿Para ir a pitar a la Romana? Será eso. No, pedir, piden, otra cosa que haya. En las universidades se facilita. Sí, sí, en las universidades de este país enseñan inglés. Solo falta ir. Si tú vas, en todas las universidades de este país enseñan inglés, sin duda. Y si pagas, claro. Pero tienes que ir. Primero tienes que ir y luego pagar. Pero claro. Y que nos cuente qué universidades son. Mientras tanto, no existen. Y cuando esta gente hace un curso de cocina que dura media hora, que es para hacer un salami con mangú, rápidamente te sacan un título y lo publican. Si no ha salido ni un solo título de las universidades, es que esto, Martínez, mal, te hemos vuelto a pillar. Por supuesto dice que él es amigo de Osiris y de Ledesma y que nunca han tenido problemas, coño, claro. Si los no pagan y él no defiende a los que tiene por debajo, ¿cómo va a tener problemas? Mi hijo, así tampoco los tengo yo. Que no os pagamos, o jódanse ustedes. Pues ya está. No, y el otro, pues jódanse ustedes que me han dicho que no van a pagar. Adiós, muy buenas. Pero es que aquí no solo está insultando a lo que son su gremio, ¿no? Los árbitros y el aficionado dominicano, ¿no? Y los árbitros que son los que sufren. Sino que está medio insultando a la FIFA,
que tuvo el voto de confianza por lo que sea que le puso, en teoría FIFA, cuando pone a alguien, se da por supuesto que es alguien que tiene que ser profesional, que tiene que gestionar bien las cosas, pero bueno, parece que se ha juntado con lo que hay de Fedo Fútbol y se ha convertido en igual. ¿Por qué? No lo sé. Esto bueno. Y la última frase que dio fue que se realizará un corte con los mejores árbitros para el hexagonal final. Más que un corte, es que vas a hacer los que te queden, porque se te están yendo todos. Esto tampoco lo explicaste. Y no tengo el listado, porque lo tengo por algún sitio. El lunes os daré los nombres de los árbitros que ya no están aquí, que ya están pitando en Miami. Entonces, ¿esto por qué no lo han explicado? Óyeme, que se nos han fugado tres porque no pagamos. Y ahora dice que va a hacer un corte. Coño, como no sea de mangas, es que no sé qué corte va a hacer. Es que para empezar, a principio de temporada, incluso antes de pretemporada, se dice, mira, los árbitros que van a pitar la liga, y se les saca fotos y todo y se les presenta previas pruebas físicas. Es decir, si no pasa unas pruebas físicas y unos mínimas, no arbitra. Pero tienes que presentar en sociedad primero los árbitros que van a pitar donde la liga, y eso es una cagada. Y en caso de que se fuese uno, por lo que sea, yo que sé, porque se va a Miami, porque para arbitrar le pagan mucho más, por lo que sea, pues oye, pues lo anuncias que se va y le deseas suerte, ¿no? O sea, pero en el caso, primero tenemos que conocer a los árbitros, que no los conocemos. El público en general lo conoce porque al final los ven los fines de semana, tal, pero no tenemos mucha información de los árbitros, de dónde son, qué años tienen, de un montón de datos que toca darse y no se dan. Entonces, pues bueno, yo le diría al Martínez este que, mira, lo mejor es que se pueda callar la boca, o sea, lo digo con todo respeto, porque además es que esta gente en general habla y es que es peor, o sea, parece que los criminales son los que hablan, y no hay peor infracción que el que no paga es absolutamente el gran culpable. Entonces, para eso mejor, mira, es esconderse y ya está. O sea, es que es de loco. O sea, yo, vale, o sea, no quiero, porque obviamente no quiero generalizar, que hay de todo, pero estas actitudes que pasan en cuanto al fútbol dominicano en el resto del mundo son absolutamente surrealistas. Yo en mi caso, que estoy al otro lado del charco, que estoy en Europa, claro, yo, estas cosas me parecen muy muy fuertes, ¿no? O sea, no me cuesta entenderlas, las entiendo porque, bueno, porque me las cuentan, pero soy igual muy cabeza cuadrada, muy cerrado en mis cosas, y hay cosas que, claro, que me rompen los esquemas, ¿no? Poder discutir de esto es que no me ha pasado en la vida poder discutir de esto, y si me pongo a discutir y si ha pasado esto aquí, como la regla es clara y las normas son de FIFA y todo está arreglado, es que es cumplir la norma, ya está. Entonces, pues bueno, sí, como has dicho antes, va a haber como una especie de intervención, o van a volver a visitar, o bueno, se van a encontrar más. Es que al final, es que Fedo Fútbol sigue sumando causas. Medallas. Se van poniendo medallas, que, para que la intervención sea pacífica. Es que yo estoy convencido de que venían con una carpetita, ¿no? La primera vez que vinieron, con una carpetita pequeña. Y yo creo que al final van a de estas que se utilizan en oficinas, esas carpetas grandes y que metes todo, pues van a venir con 50 de esas, ¿no? Porque es que además no solo haces mal, sino que encima te jactas de que lo haces mal, o sea, es que o intentas ocultar, o sea, no lo ocultas, que bueno, dices, joder, lo hago mal, pero bueno, por lo menos me estoy dando cuenta que lo hago mal. Pero es que en el caso, y te das cuenta, tienes a gente sin cobrar, o sea, es que resulta que el malo es el que habla y el que está padeciendo tus políticas. O sea, tú cómo miras, o sea, tú cómo estás con tu familia en este momento, cómo estás con tu familia y cómo puedes hablar esto sabiendo que por tu culpa, y encima les echas la culpa, una caza de brujas a gente que está sin cobrar, con sus familias. O sea, es no tener corazón, es humanidad, y a mí esa persona, pues mira, tiene un valor cero para mí. Eso es cero, como persona, es, como hombre y como lo que sea. Es malo. Sí. Es que es gente mala. Lo lleva metido en la sangre, en el gen. Son malos. Y son insensibles. Y son dictatoriales. Y son explotadores. Sí, pero ¿por qué hay tanto de eso allí en Federación? Hostia, es que parece que se junta lo peor de lo peor. O sea. No, hombre, no. No es que se junta lo peor del país. Es que el de arriba se escoge el coro. El de arriba se escogió el coro.
Y ahí ese es el coro que tenemos. Escogido, sí, pero, impuesto. No es sí, pero bueno, federación, vamos a decir que son todos amiguetes, tal, no sé qué. Bueno, vamos a decir que son todos de San Cristóbal. Pero que en este caso es de FIFA y parece, joder, que lo pone FIFA y yo no sé si venía de serie este hombre así o se ha juntado con otra gente y lo han corrompido. Y bueno, corrompido, a ver, que se ha vuelto igual que ellos. Tú verás. Oye, no, ¿cómo cuando vengan aquí y se sienten de verdad un mes, cuando estén aquí sentaditos un mes, se van a hacer cruces. Porque además, esto de que esto es República Dominicana y aquí las cosas van distintas, dejemos el show. Que pero es que eso yo me lo he encontrado con clubes. Vienen es que de Europa. Eso me lo he encontrado con clubes. Con clubes que me dicen, ya bueno, pero esto es Dominicana y no pasa nada. Pero joder, que estás con reglas FIFA, o sea, entérate. O sea, las reglas tú las tienes, un librito que te dan y léetelo. Y si te lo lees, eso es lo que tienes que cumplir. Y tú cuando estás en el fútbol, tienes que asumir las reglas. Por ejemplo, cuando el jugador juega en el campo, tiene que asumir las reglas del juego. Tiene un árbitro para velar por eso. Pero cuando un futbolista entra en un campo, tiene que asumir que esas son las reglas. No puedo coger el balón con la mano y me lo meto en la portería porque me sale de ahí. No, para nada. Existen unas reglas de juego. Y tú cuando entras en un futbolista entra en juego, las aceptas. Pues aquí, los clubes, la federación y demás, cuando entramos en el fútbol, asumimos las reglas, que son las que son. Y es que al final, yo me paso caso, o sea, es que te lo cuento porque me decían, o sea, presidentes diciendo, ah, bueno, es que esto es Dominicana, no pasa nada, y otra, no, es que el fútbol, o sea, el fútbol es absolutamente rentable en cualquier lado del mundo, en cualquier lado, está en Mongolia, y el único sitio país que parece que no va a ser rentable es Dominicana, aquí nunca va a ser rentable, no es rentable porque no tienes ni idea, no tienes ni guarra de cómo va el asunto. Clubes que se reúnen y no sacan conclusiones, les deben dinero, no hacen nada, árbitros les deben dinero, tampoco hacen nada, pues oye, también joder, un palo para ellos, ¿no? O sea, es decir, tampoco te quejes. Vale, que está muy aquí, mal, ¿eh? O sea, aquí los principales culpables no es ni el ministerio ni el comité, que también. Los principales sí, culpables su cuota, ¿eh? Son los clubes, que son los que están participando a diario, semanalmente, jugando los encuentros en este circo. Y están permitiendo que esto pase. Estamos diciendo que el presidente suspendido, Ledesma, esto, uy, qué malos son. No, qué malos son todos. Estuvieron en una reunión hace 10 días en la federación y nadie sacó el tema. Nadie. ¿Qué pasa con los árbitros? Es nuestro circo también. Es nuestro dinero también. Y no hacen nada. Calladitos. Eso sí, no, yo... aguantando las amenazas, nada más empezar, de que el que se piense que esta liga algún día va a ser de los clubs, olvídense de eso. Y lo está diciendo un tipo que está más muerto que vivo, que tiene pie y medio fuera de la federación, que lo van a echar a patadas. Y se muere matando. Y los demás hacen caso. Cojonudo, es fantástico. Luego, y estos días estoy pasando por muchísimos clubs, por muchos. Voy a acabar pasando por todos. Estoy yendo a todos los clubes. Todos se me quejan de los arbitrajes. Mi respuesta es la misma para todos los clubes. No tenéis ningún derecho a quejaros. Cuando vais a las reuniones, no decís nada. Ahora os coméis lo que tenéis. Esto es lo que os pasa por estar calladitos. Así que menos quejas. Iñaki, llevamos casi una hora hablando del mismo tema. Y si te parece, a mí me gustaría que habláramos de fútbol ya. Che, que es lo que nos gusta. Vamos a hablar de fútbol y sobre todo vamos a estar hablando de los resultados, de la clasificación que hay y de cómo pinta este último tramo final de la fase regular, que pinta verdaderamente muy interesante. Los resultados, como os hemos dicho, Delfines 0, Atlético Pantoja 1 y OIM 2, Barcelona Atlético 2. Pantoja, con esta victoria, se engancha a los puestos de arriba y sigue teniendo serias opciones de poder ganar el título. No lo tiene fácil, pero sigue teniendo opciones. Os cuento. Primer clasificado, San Francisco, 14 partidos. Ahora ya todo el mundo tiene, ya estamos igualados a los encuentros. Es San Francisco, 31 puntos, primero. Sibao FC es segundo, con 29. Club Atlético Pantoja es tercero, con 28. Y ya se va a cuarto OIM con 23. En verdad, el orden de la clasificación no ha cambiado. Todo ha quedado igual. Lo que sí se empiezan a ver son las diferencias de punto. El quinto, Moca con 22.
La Vega sexto con 21 y Delfines sigue siendo séptimo con 19 puntos, empatado con Atlántico, que es octavo. La cuarta, quinta y sexta posición se han puesto a un punto. Esto está apretadísimo, sí, ¿no? Ahora puede haber cualquier cambio en cualquier momento. Sí, va a ser bonita, el meterse por el sexto puesto, pero ya se está viendo un pequeño corte de esos tres, vamos a decir, que ya son los tres grandes del país, ¿no? Cibao y Moca siempre han sido los más poderosos económicamente y que se les tiene que obligar a ganar. Y luego San Francisco Macorís, que es un equipo que ha entrado con fuerza, que está haciendo muy bien las cosas. Y no me sorprende al final que esos tres, haya ese pequeño corte ya con OIM de esos tres, que se puedan ir y que se puedan jugar el primer puesto, ¿no? De lo que es el principio de temporada regular. Luego, pues eso, la sexta plaza va a estar bonita, bonita, de verdad. Y luego, pues bueno, va a haber esa parte de abajo que, bueno, yo me gustaría, ¿no? Que haya una lucha, ¿no? Porque, claro, en teoría tiene que haber descensos, ¿no? Pero bueno, como no sabemos cómo el año pasado empezó la B cuando quiso y luego que si equipos subían o no subían hasta última hora, pues claro, ahora vamos a ver por lo menos que los últimos posicionados, que bueno, que haya una lucha, pues eso, para evitar, aunque sea de manera imaginaria, ¿no? Que los dos últimos bajan y el tercero se salva, ¿no? Aunque sea de esa manera, ¿no? Pero bueno, que si los equipos intenten evitar que quedar entre los dos últimos, ¿no? Entonces, eso me gustaría, ¿no? Que en todas las parcelas, ¿no? Tanto el campeonato, tanto la lucha por el sexto puesto, como para evitar los últimos puestos, pues haya emoción hasta el último día. Sí, señor. Y también es digno de destacar algo que ha pasado por encima, pero que es que se empiezan a definir los tres de arriba. Sí, lo que venía diciendo, ¿no? O sea, ya parece que se está abriendo una brechita y al final, pues yo creo que son los equipos más, dos de ellos han sido los más poderosos económicamente, aunque, bueno, los resultados no siempre les han acompañado, el cual es fracaso. Al final, en el fútbol es así. El Real Madrid y el Barça ganan las ligas y el Leganés y el Eibar tienen que pelear por no bajar. ¿Por qué? Porque es así, porque las cosas son así, el dinero influye. Y en el caso de San Francisco es la gran noticia. Yo creo que es el ejemplo para el resto de clubes. Primer año y ahí están arriba. Y yo creo que no es fruto de la casualidad. Yo, pues bueno, al final tengo contacto con todos los jugadores en todas las plantillas y ya me cuentan que el ambiente que hay en San Francisco de Macorís, que es increíble. O sea, jugadores que han estado en varios equipos me comentan, joder, que como he estado en San Francisco de Macorís, no he estado en ningún equipo. Hay buen ambiente, me cuidan muy bien. Cuando juego en ese estadio y con esas instalaciones, y que hay profesionales, o sea, me contaban, es que hay fisioterapeutas, hay ortopedia, tú, oye, joder, estamos hablando ya que es un equipo profesional de verdad, ¿no? Entonces, parece que no, pero todas estas cosas suman y es la diferencia entre estar arriba y no. Y claro, como hasta ahora muchos equipos han hecho malas cosas, los poderosos, claro, hay algo equipo con todos mis respetos, porque quiero, o sea, yo a Atlántico le debo mucho, pero bueno, Atlántico, vamos a decir que no ha hecho estas cosas tan profesional y ha ganado la liga, el cual es un mensaje negativo para los poderosos. O sea, si los otros gastan menos y no tienen nada de lo que tú tienes y tú tienes mucho más y no ganas, joder, pues a mí se me caería la cara de vergüenza. Digo, o sea, no lo digo por San Francisco de Macorís, que es el recién llegado, digo por los que estaban. Entonces, pues bueno, pues San Francisco de Macorís, pues mis felicitaciones y yo lo he dicho desde el principio, yo creo que es el gran candidato para mí para ganar la liga. Es decir, si todo se mantiene bien, ese buen ambiente que hay, no hay problemas de ningún tipo, que bueno, que yo tengo cierta relación, o sea, cierta relación, conozco a los dueños y me parece gente que sabe lo que está haciendo, gente de fútbol y gente que encantadora, ¿eh? O sea, yo te hablo de mi experiencia personal, que son gente encantadora. Entonces, pues bueno, que estén ahí no me sorprende, ni que puedan pelear por el título tampoco me sorprende. O sea, que no, en ese sentido yo creo que están peleando y yo estoy al paso que van, son candidatos a ganar la fase regular. Para mí son el candidato, desde mi visión, ¿eh? Que luego nunca sabes, que luego pues llegas a una final y pues son 90 minutos y puede pasar de todo, ¿no?
que puedas tener el día tonto, que puede pasar, o en semifinales. Bueno, en semifinales, al ser doble partido, tienes ahí un poco más. Tienes un poco más de margen, ¿no? Pero que puede pasar de todo. Entonces, pues para mí son candidatos. O sea, tiene un entrenador que ya conoce la liga, sabe lo que es llegar lejos, ganarla y llegar lejos. Y bueno, tiene una plantilla, me parece, muy buena. Tiene las instalaciones, tiene unos dueños que les cuidan muy bien. Entonces, claro, si tienes todos estos ingredientes, ¿por qué no ganar? ¿Por qué no ganar? Yo creo que para mí es el gran candidato. Luego Cibao, vamos a ver cómo, porque Cibao es el poderoso, ¿no? El que está obligado realmente. A mí ya Cibao, si no gana ligas es un fracaso. Yo, para mí siempre lo ha sido, que no ganará ligas, y siempre excusas, y ya no hay, ya Cibao es un momento donde no hay excusas, o ganas o ganas. Ha habido el cambio de entrenador. Yo te puedo decir que el ambiente es muchísimo mejor del que había, y creo que eso puede ser positivo para... O sea, yo te aseguro que si no hubiera habido cambio de entrenador hasta final de temporada, descarto al 100% a Cibao. Al 100%. Porque el ambiente no era el que tenía que haber. Los jugadores, pues mira, estaban ya hartos, y cuando un jugador está harto, no creen en el entrenador y demás, pues mira, es casi imposible ganar. Por no decir imposible. Y Pantoja, pues bueno, vamos a decir que estuvo muy centrado en lo que es el trofeo del Caribe, que lo ganó. Y bueno, pues ha llegado el momento de pensar en liga, ¿no? Y parece que, bueno, ahora poco a poco puede remontar posiciones, ¿no? Pantoja es otro equipo que, por instalaciones, dime un equipo o un club que tenga una ciudad deportiva como tienen ellos. Y quieras que no, todas esas cosas suman. O sea, en el fútbol profesional tú no sabes la diferencia que hay entre una ciudad deportiva con gimnasio a un club que no lo tiene. O sea, la gran diferencia es que uno probablemente esté en primera o en segunda, y el que no lo tenga esté abajo. Cualquier hecho diferencial, cualquier tema, te marca una liga, Lo que pasa es que en Dominicana, como muchos equipos no hacen bien las cosas, pues claro, todo se iguala. Pero en el momento que tú hagas medianamente las cosas bien y tomes decisiones lógicas, en ese momento el Rico va a ganar. No solo va a ganar, sino que va a ganar fácil, porque es así, ¿no? ¿Cuántas veces ha pasado...? O pasa en Europa, ¿no? Que ligas, pues yo qué sé, como la Noruega me ha venido a la cabeza, que el Rosenborg ganó más de una década seguida. ¿Por qué? Porque era el más rico y aplastaba al resto, porque era el más rico, hacía mejor las cosas, tenían instalaciones, tenían un montón de cosas que no tenían el resto, y le permitía ganar la liga bien y fácil. Pues bueno, pues Dominicana hasta ahora, bueno, ahora vemos que hay tres equipos, está una serie de equipos, pero bueno, hasta antes de la erupción de San Francisco de Macorís, pues era prácticamente cosa, o sea, Cibao, Pantoja, y te incluye a Moca, porque Moca, bueno, sabemos que tiene una presión muy grande, es un, vamos a decir, una casa difícil, un club difícil, pero aún y todo, por las inversiones que han hecho de estadio, por ser la capital del fútbol, estás obligado a tener que pelear, ¿no? Pues bueno, yo creo que esos tres están obligados a pelear por el título. Y San Francisco de Macorís, pues yo te digo, como decía antes, como están haciendo las mismas cosas, pues no me sorprende que estén ahí. Entonces yo te hago otra pregunta. OIM empezó como un tiro. Creo que estuvo segundo en la tabla clasificatoria en las primeras 4 o 5 jornadas. Poquito a poco se ha ido pinchando, Todos sabemos que el presupuesto este año de OIM, olvidémonos de lo que estuvo sucediendo en las tres primeras temporadas. Este año OIM apuesta por un tremendo entrenador, con Amleto Bonacorso, con un tipo que además, cuando hablas con él, da gusto hablar de fútbol con él, pues no ves que es un tipo que de verdad sabe de fútbol. Y ahora, poco a poco, se va descolgando, y para mí el empate de hoy ante Barcelona, jugando como local, aunque no hay mucha diferencia porque jugaban en el Olímpico, para mí es un pinchazo. ¿Qué crees que les está sucediendo a OIM? Ha cambiado a los extranjeros. No me vale la Dogana, fuera. Que no me vale Chourio, fuera. Dos más. No están reparando en gastos tampoco. Presupuesto de OIM, no te creas que irá muy dispar del de San Francisco. Es más, OIM los trata para que parecen madres. La guagua, tendrías tú que ver la guagua que tiene OIM.
compradita nueva de caja, ¿eh?, de concesionario, para mis niños no les falte de nada. ¿Qué le está pasando al equipo ahora? Que va bajando. Pues eso es bueno, ¿no? No, yo creo que lo que le está pasando, yo creo que el análisis es bastante sencillo, ¿no? Al final, cuando tú mueves mucho la plantilla, pues probablemente se resienta, ¿no? Si no hace. Lo que pasa es que, claro, en Dominica, como es una liga tan corta, pues bueno, pues o hay diferencias entre un jugador extranjero bueno, bueno, me refiero bueno a nivel dominicano, claro, pues puede que sea la adaptación pueda ser más fácil, pero bueno, en cualquier lado del mundo, si cambias media plantilla a mitad de año, pues probablemente lo vayas a pasar mal y es así. Pero bueno, yo creo que el problema primero es ese, y luego dos, ha habido durante todas estas semanas, ¿no?, que si se iba, que si no se iba, cosas con la directiva, y al final cuando tú eso sale a la luz, es que es que no, eso condiciona a todo el mundo. Al final el entrenador no lo pasa bien, la plantilla está distraída pensando en otras cosas, y bueno, más encima pues que entra gente nueva, que siempre en el fútbol hace falta un periodo de adaptación. Bueno, pues está pasando eso. A mí, Anleto Bonacoso, tenías absolutamente toda la razón. A mí me parece uno de los mejores técnicos de la liga, y lo digo sin dudar. Y no, se ve ya en las lecturas de partido, ¿no? O sea, hay entrenadores en la Pero liga. Pero esto no sucede, Iñaki. Tienen un entrenador, sí, con ideas buenas y con criterio. Arranca la liga de una forma fantástica. ¿Qué está pasando ahora? Yo le diría una frase: que lo que funciona bien no lo toques mucho. Si iba bien, es el equipo que iba bien, se ve que iba bien, que es el mejor OIM que hemos visto en la historia de la liga. Bueno, no estaba el listón muy alto, pero bueno, que estábamos viendo el mejor OIM que hemos visto de siempre, parecía todo ordenado. Pero claro, de repente entran, que eso pasa mucho en los clubes dominicanos, ataques de presidente. Joder, empatas un partido, pierdes uno y te echa la locura, voy a cambiar tal, este que tal, tal. Joder, que vas bien tú, que vas bien. Ten paciencia, hombre. Y si tomas una decisión, que sea conjunta, deja al profesional. Con todos mis respetos, los dueños de hoy, los dueños tal, ¿qué saben de fútbol? Sí, bueno, joder, que están viendo el mundial y eso te capacita a deshacer. En los clubes, ya lo siento, pero a todos los presidentes de dueños, pues el fútbol de los dueños, los fichajes y demás, en el fútbol profesional, influyen poco. O sea, prácticamente no les tienen la plantilla, tienen al director deportivo y que haz lo que tengas que hacer. Mientras me consigas el título, me da igual. O sea, yo trabajo en el club y ese hombre lleva, donde trabajo, lleva desde el año 99. O sea, creo que salvo una excepción, y ha sido creo que es una excepción, y yo creo que ha sido la mejor decisión para el club de la historia, que fue Yuri Berchiche, que lo fichó el Real Unión el último día que nadie lo quería, y fue el presidente que le llamó el representante y dijo: venga, va, me lo llevo. Total, que Yuri Berchiche al principio no jugaba, empezó a jugar, luego lo fichó la Real, lo cedió a Leibar, luego la Real se salió. Total, que paga, lo fichó el Paris Saint-Germain el año, esta última temporada estaba en el Paris Saint-Germain jugándolo todo. Y bueno, por lo del fair play deportivo, que estaban gastando más, la FIFA les obligó a que tenían que vender, ¿no? Y bueno, lo han vendido por 30 millones al Athletic Bilbao, con lo cual todo el dinero, claro, existe el convenio de solidaridad de FIFA, ¿no? Es decir, que un jugador que ha pasado por tu club te llevas un porcentaje, ¿no? Claro, 15 millones más variable, más 30 millones. Imagínate qué felices estamos en el club. que te lleves, te cae un porcentaje, estamos felices. O sea, probablemente sea la mejor operación que se ha hecho en la historia del club. Y fíjate que se atienden a López Ufarte y toda esta gente. Tiene que hablamos de jugadores top que han jugado mundiales, ¿no? Pero vamos a decir que esta ha sido una operación más rentable. Pero bueno, que era sin más, un caso que he puesto, pero que el resto de fichaje es el director deportivo. O sea, un directivo no está capacitado en Dominicana. O sea, no está capacitado, yo lo siento. Tú tienes titulación, ¿qué hoja de servicios tienes? Incluso preguntaría: ¿cuánto tiempo llevas viendo fútbol? Tú, ver un mundial no te capacita absolutamente nada. Si yo conozco gente que lleva 50, 60 años que lleva viendo fútbol y no sabe de fútbol, o sea, no sabe de fútbol,
me refiero a lo que pasa en el campo, a detectar cosas, ¿no? O sea, lo pasa bien, disfruta, opina, pero opina de manera de forofo, pero no tiene sentido a verlo de manera profesional. Y te hablo de gente que lleva mucho de fútbol y que le preguntas a cualquier jugador y te lo sabe. Imagínate esta gente que yo le pregunto, y esta gente a cualquier directivo le pregunto cosas de fútbol, les digo así a bote pronto, sin mirar en Google, que no vale, eso es trampa. Les digo quién fue Yalmiña, por ejemplo, y yo me aseguro que el 99% no sabe. Y he puesto uno que se puede saber, o sea, si pongo ya más difícil, no lo acierta. O sea, más difícil para el que no sabe fútbol, para el que sabe algo de fútbol, perfectamente lo detecta. Bien se ha dicho Yalmiña, como te puedo decir Fran o Valerón, del mismo equipo donde estaba. Entonces, pues bueno, hay que dejar, en este caso, le tomo un acoso, que toma las decisiones que tenía que tomar, que le dejen que es el profesional, que el club iba bien. Pero claro, que luego si se iba, que si no se iba, que si cambias jugadores y parece que iba contra la voluntad, pero luego parece que era conjunto, tal, no sé qué, no está haciendo bien. Y yo creo que esos problemas son los que hacen que un equipo pueda ganar la liga a un equipo que la pierda. Y bueno, espero que se enderezca mucho para los universitarios si quieren pelear por algo. Yo creo que tienen jugadores bastante interesantes, nacionales, que bueno, que son de la... Tienen un buen equipo, ¿eh? Oye, me conformó. Tiene un buen equipo. Tiene un buen equipo, sin duda. O sea, es un equipo que puede pelear por... En las primeras jornadas jugaba y proponía fútbol y había toque de balón. No sé, algo tiene que estar pasando. A mí dentro, por ejemplo, no quiero criticar, ¿no? O sea, no creo criticar, pero lo voy a hacer. Por ejemplo, ayer hubo el invitado, ¿no?, que estuvo... decía, la Vega quiere proponer, yo no sé qué quiere proponer, pero lo que es un juego, vamos a decir, más moderno, tal, no, o sea, proponer no es poner 11 personas en el campo, eso lo puede proponer cualquiera, sino algo más. Y dentro, o sea, yo veo automatismos, lecturas de partido, analizo más, y veo, joder, con todo mi respeto, yo hablo desde un punto ya más técnico. Joder, veo mucho mejor a Amleto Bonacorso que la gran mayoría de entrenadores, ¿no? O sea, tú puedes detectar muchas veces el trabajo que cuando ves a un equipo, qué trabajo lleva encima, ¿no? O sea, ahora yo la gente, pues más para que sea más visible, que miren el Mundial, no mucha gente ha estado viendo el Mundial, no se han dado cuenta el trabajo que tiene Croacia, como que parece más, que hay más trabajo, ¿no? Que hay más riqueza táctica, y otros equipos que han jugado peor, que decías, aquí parece que no está tan bien trabajado, o el entrenador no... Eso se nota, ¿no?, en el campo, y yo cuando veo los partidos, pues más o menos, ya me entero más o menos de quién es un buen técnico, o por lo menos que tiene las ideas claras y quién no, o sea, va justito. Justito, y hay algunos que no tienen ni idea. Están que entrenan, pues bueno, porque tienen que entrenar. Pero bueno, hay de todo. Al final, ya sabemos, si en la liga han entrenado hasta cocineros, o sea que todo es posible. Sí, sí, el tema de lo del cocinero también. Esto es una de las cosas que poco a poco se va a tener que profesionalizar. El otro día lo sacamos, la semana pasada creo que fue, la anterior, lo sacamos como ejemplo, lo que pasa que pasó muy difuminado. Con lo del cambio de Lopetegui, uno de los nombres, ahora ya sabemos que es Luis Enrique, pero uno de los nombres que sonaban para poder ser entrenador de España era Xavi Hernández. Y esto creo que lo sacó la cadena de televisión española 4. Rápidamente salieron otros medios de comunicación diciendo que Xavi Hernández no podía ser porque no tenía el título de entrenador, no tenía el FIFPro. Y para ser entrenador profesional, pues tiene que estar un año estudiando este título. Esto es para que tomemos nota y tomemos ejemplo de lo que está pasando aquí. Tú, y lo digo ahora a colación de lo que acabas de decir tú del cocinero. Es, lo que no puede ser es que cocineros, entrenadores de niños y cualquier personaje que pase por aquí, que diga que ha entrenado, ya puede ser entrenador de la primera división. No. Si queremos ser profesionales, tenemos que empezar a exigir que venga gente con título. Hay gente con título carísima, y hay gente con título no tan cara. Y hay gente con título que puede ser muy buena y que debería ser muy cara, pero
que por cientos de circunstancias que no vienen al caso, podrían venir por precios muy asequibles, o al menos a salarios más o menos asequibles. Ficha un director deportivo. Un director deportivo tiene que, en función del presupuesto, gestionar, ¿no? O sea, hay un montón de técnicos jóvenes que y con titulación. Al final tienes que conocer el mercado. Que no es, o sea, el fútbol es complejo. O sea, no es tan fácil comprar un entrenador porque me habla bien, me dice cuatro chorradas y lo ficho. O sea, nosotros para fichar, yo te hablo del caso de Reunión, tenemos una lista de 30 variables para fichar un técnico. Es una lista de que tienes que sumar, y días reunidos con los árbitros, y se habla de todo, ¿eh? Se habla de fútbol, pero también se habla de conocer a la persona, de familia, tal, demás, porque al final tienes que saber a quién traes, ¿eh? O sea, no es tan fácil, ¿eh? La gente se piensa que, bueno, tiene un buen currículum, tal, lo ficho, porque, claro, también ha habido mucha gente que ha engañado, pero, joder, el fallo, a ver, gente mala y gente engañada, o sea, estafadores va a haber siempre en todo el mundo. Claro, el problema es si te la cuela y son fallos, o sea, son fallos evitables. Claro, al final la culpa es del de arriba, el que lo ha fichado. El otro, pues bueno, es un cara dura, pues ya está. Pero Dominicana, primero, el tema entrenadores, tiene que empezar a pensar que haya un colegio de entrenadores donde haya una titulación de 3 años para. Ya si queremos hacer algo a nivel selección, ¿eh? O sea, si queremos pelear con la gente, o sea, es decir, al final jugar partiditos y demás, pues está bien, ¿no? Los chavales, pero eso no es un trabajo, no es, o sea, no hay un trabajo sólido, ¿no? Lo que pasa es que para el Caribe nos puede valer, pero joder, si por lo que sea tal, imagínate en un ejercicio ficticio dijeran, vamos a invitar a Dominicana a un mundial ahora mismo, joder, no es que nos gane, es que nos violan, o sea, ya la primera parte ya tenemos que pedir, oye, aflojar porque esto va para récord de goleada, ¿no? Sí, sí. Entonces, claro, el tema de entrenadores, primero tienen que llegar directores deportivos. Que esa es otra, también el presidente tiene que saber fichar directores deportivos que sepan y que tengan experiencia o que tengan título. Claro, pues que la jodida es que si no hay experiencia de entrenadores, ¿de dónde tú sacas un director deportivo aquí? Es que todavía aquí, en esto, lo tienes que traer de fuera. Exacto, ahí, exacto. El problema es que Sacarlo Criollo y yo todavía estamos muy verdes. Y los dos que hay, lo único que se dedican es a mirar a los mismos jugadores desde hace 4 años, con lo cual cada día están más viejos. Con lo que se está acabando el mercado. Porque lo único que están haciendo es, uy, el que es muy bueno es, pues yo qué sé, por decirte un nombre, dime uno que se haya recorrido todos los equipos ya. Hostia, no sé, es que no quiero poner, es igual, el jugador Pedrito es muy bueno, porque el jugador Pedrito ya viene de Atlántico, viene de Barcelona, ha pasado por OIM, ha pasado por Delfines del Este y ahora lo vamos a subir para otro equipo. Es trabajo de un director deportivo. ¿Esto? La gente que está haciendo giras, ¿eh? O sea, jugadores que están haciendo giras. Para hacer fichajes así, estos fichajes así, como decía José. No te hace falta un director deportivo. Los hace la portera de mi casa. Sí, no hace falta un director deportivo. Un director deportivo, primero tiene que saber detectar, primero el mismo. O sea, yo, por ejemplo, director deportivo en Dominicana, yo no ficharía jamás me la metería en doblada, joder, porque es un poco de esto, ¿no? Y luego después, porque primero pido título, tú, aquí no entrena nadie sin título. Y en Dominicana, tarde o temprano, habrá una escuela de entrenadores, habrá que capacitar, habrá que seguir un plan, digámoslo entre comillas, nacional, y si no tienes título, tú no entrenas, punto. Es que voy a poner un caso. Tú, Jordi, tú te ves capacitado para ir al aeropuerto de las Américas, coger un Boeing, el más grande que haya, el Jumbo, y te pones a pilotar. ¿Te ves capacitado? No, en absoluto. Yo tampoco. Pero es que no solo no te ves capacitado, sino que probablemente no te atrevas a hacer eso. Es que no lo haría. Matarnos. Yo igual, cualquiera que nos está escuchando que no sea piloto, pues me imagino que no harán eso. O tú te pondrías, o yo, nos pondríamos de médicos a operar. Pues no nos ponemos. Pues al final, entrenar, vamos a decir, es que parece como que no. Como no hay vidas en juego, pues parece que puede ser cualquiera. Y no es así. O sea, al final existe un orden, ¿no? O sea,
hay titulaciones, hay que respetar, ¿no? Sobre todo el profesional hay que respetar, ¿no? O sea, el que tiene título al que no. Y entonces, pues bueno, en Dominicana, ya te digo, si hubieran estudiado, o sea, yo entraría de oficio. Es decir, desde ya, ¿quién tiene título o quién no tiene título? Vale, vamos a hacer una cosa. Tenéis 2-3 años para sacaros el título, o lo que sea. Si no lo tenéis, os vais a vuestra casa. Y en el caso de extranjeros, pedirlo desde ya. O sea, el dominicano se le puede dar. Que viene al país tiene que venir con título. Esto, exacto. No, el dominicano puedo tener más manga larga porque, ¿sabes por qué? Porque no son culpables. Al final padecen la mala gestión, ¿no? Es decir, que no haya una escuela de entrenadores. No es por culpa. O sea, yo estoy convencido que si se hacen bien las cosas y demás, se trabaja bien. Que yo he planteado alguna vez, pero bueno, total, ya sé quién está por ahí. O sea, no espero nada bueno. Tener una escuela de entrenadores y estoy convencido que con esa escuela de entrenadores el dominicano puede estar perfectamente capacitado para entrenar y hacerlo bien. Y es más, si tiene una buena titulación, incluso salir fuera. Ahora mismo no hay ni un entrenador dominicano que pueda salir al extranjero, pongamos a Europa. Es que no, y con todo mi respeto, incluso te voy a decir, yo he conocido a alguno que puede tener, si hubiera obtenido una formación adecuada, hubiera tenido un potencial muy importante. Y te voy a decir el caso, porque está en Atlántico y le conozco, y aparte de buena persona, que es Francisco Martínez Taita. Aita es una persona que yo estoy convencido que hubiera nacido en otro lugar y por cómo gestiona, por esa parte, vamos a decir, humana, de trato y demás, que eso es muy importante para el jugador, y que bueno, que va aprendiendo, ¿no? Yo creo que hubiera sido, tendría una capacidad mucho mayor de la que tiene. No, al final te he puesto este ejemplo, pero es que hay un montón de entrenadores que entrenan en la Dominicana que bueno, su nivel de entrenamiento tal es que no están capacitados casi ni para entrenar en un colegio. Es que hay algunos. En un colegio aquí, Es que hay algunos que el título que tienen es una etiqueta de Sambuca. Es que claro, no tienen otra cosa. No, pero es que hay algunos que te venden. No, pero es que estuve en el curso FIFA de Fedo Fútbol. O sea, me vas a comparar futbolistas que igual llevan 20 años jugando y se tienen que sacar 3 títulos. Me vas a comparar a ti que haces un curso de 3 días y unas horitas, o sea, no es comparable, tú, ojo, hay que ser respetuoso, o sea, uno tiene que saber cuál es su posición y en qué posición está, es decir, tiene que ser respetuoso con el profesional, es decir, tú eres dominicano y tienes mucha ilusión, pero con la ilusión en el fútbol no vale, es muy importante, es una parte, la ilusión, las ganas, pero no te llega, es también, como se suele decir vulgarmente, huevos, pues sí, es importante la casta tal, pero solo con eso no vale, hace falta algo más, hace falta un conocimiento de base, y eso es lo que me parece ilusionante, ¿no? Claro, luego, si aquí existe, que yo desconozco si en República Dominicana existe la licencia, bueno, lo de INEF, lo de preparador físico. Bueno, si no, preparador físico no, ciencias del deporte, como se dice aquí. Yo no sé si aquí existe lo de ciencias del deporte. Eso es una licenciatura de 3 años. Es una, no creo que son 4, ¿eh? 4 para la especialización. Para ser profesor de educación física en una escuela, con los 3 años, con el básico, te vale. Para, claro, si luego ya quieres irte a un equipo profesional, es el año de especialización. ¿Listos? Cierto, si tienes razón. No, yo tengo amigos. Por ejemplo, es que fíjate, el entrenador que hemos fichado en la reunión, exjugador, ha jugado en primera, tal. Llevaba muchos años en el club, tiene los 3 títulos y además tiene el título INE, o sea, tiene todo. O sea, dices, joder, fíjate, y claro, el dominicano tiene que pensar que la ilusión no vale, o sea, que al final tu competidor, no, la predisposición no te hace profesional, esto está claro. No, joder, yo ojalá pudiera pilotar cazas y ser como Tom Cruise en Top Gun, ¿no? Me encantaría, pero no, joder, no puedo, porque no lo sé. Porque no soy, primero, no soy Tom Cruise y segundo, no sé pilotar cazas. Y mira, no si son todos.
Y yo juego muy pocas cosas. Pero uno de los juegos que tengo es un simulador de aviación. Creedme, el Flight Simulator. Hostia, no sé cómo se llama, pero tengo que ir haciendo mis... Sí, el Flight Simulator es muy... Oye, famoso, sí, sí. Y me lo paso en grande y despego y aterrizo como nadie. Pero una cosa es que me pongo a jugar y la otra pilla un avión. Sí, sí, no, que al final es un simulador. Al final no dejas de ser un simulador y no te juegas la vida de nadie. O sea, es decir, es que teóricamente, pues todos podemos ser entrenadores. Pero claro, ya la practicando jugando la vaina esta. Pero una cosa es... Al final es... el dominicano tiene que entender su posición, que está en desventaja, pero no por culpa de ellos. Yo estoy convencido que muchos dominicanos tuvieran una buena formación, si la hubiera, irían, se apuntarían y podrían ser mejores entrenadores. Bueno, ser entrenadores titulados, eso para empezar, no mejores, ser entrenadores y luego pues mejorar mucho y hacer crecer el fútbol de su país. Y entonces eso va a ser claro, al final, lo que decía, su competidor, fíjate lo que tiene, 3 títulos, puede tener INE o otra carrera, tal, joder, no estás en igualdad de condiciones, no puedes equipararte. Y lo que pasa es que, bueno, en la liga, pues el nivel de entrenadores, hay mejores, hay peores, obviamente, pero claro. No, y a veces tener el título no te hace mejor entrenador. Esa es otra. Pero bueno, joder, te da una cierta garantía de... Pero tienes unos mínimos de conocimientos de cómo... Sí, eso es, tienes gente. Unos mínimos. Oye, yo conozco gente que tiene título que son unos limitados de la vida que flipa, ¿verdad? Que yo les veo y digo, joder, este tío no está... Pero joder, pongo antes a ese que uno que no tiene nada, ¿no? Eso seguro. Bueno, primero porque... Si estoy aquí, estoy obligado. O sea, alguien que... Hay gente que no tiene el título, pero bueno, como así es futbolista, tal, que no vale, ¿eh? Con ser futbolista para ser entrenador, no vale. Hay que tener algo más. Hay que tener madera. No tú juegas a fútbol el primero que llegue se pone a entrenar, no. O sea, yo te voy a decir, ¿eh? Eso he tenido alguna discusión, pero bueno, incluso yo creo que los entrenadores ya se ponen de acuerdo. Es decir, que el 80% de los jugadores de fútbol no saben de fútbol. No saben de fútbol, ojo. No saben, no es lo mismo gestionar un grupo de táctica, porque al final, joder, tú cuando estás en el fútbol, estás en el campo, te mueves, entiendes cosas, tienes ciertos movimientos, pero empastar todo un grupo no es tan fácil y hace falta conocimientos, ¿no? Y por eso los buenos y grandes entrenadores que han sido exfutbolistas, no es que... O sea, si un exjugador de fútbol, por muy bueno que haya sido, si le ficha un equipo y no se ha movido en aprender, en hablar con otros entrenadores con mucha categoría tal, normalmente fracasan siempre. O sea, es decir, claro, llega un jugador y dice, buah, pues yo voy a hacer esto así, 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 muevo las fichas tal, y claro, luego se dan cuenta de la realidad, que ser entrenador es otra cosa que ser futbolista. Y que... Claro, y por eso te lo dicen muchos jugadores cuando igual no les ha ido bien de entrenador y lo dejan y se meten en otra cosa, te dicen, joder, si yo hubiera hecho esto, hubiera aprendido, me hubiera informado tal. Entonces, claro, hay que ser humilde en ese sentido, ¿no? O sea, de que, entonces en ese sentido en Dominicana, pues bueno, me imagino que los futuros entrenadores probablemente sean exfutbolistas que están ahora mismo, ¿no? Y eso les diría que con ser desde la asociación de futbolistas no podemos crear una escuela de entrenadores. Esto no, tiene, como tal, esto tiene que, como tal, no. Pero sí vamos a empezar a mirar si algún exfutbolista quiere ser entrenador profesional, vamos a ver de qué forma lo podemos becar para mandarlo fuera a estudiar, porque mientras tanto aquí no tenemos. Ojalá aquí se pueda crear la escuela y los bequemos aquí. Y podamos becar a muchos. Es mucho más sencillo becarlos si hay una buena escuela en República Dominicana que becarlos si los tenemos que mandar fuera. Podremos becar a muchísimos menos. Habrán muy pocas plazas anuales. Pero los que de verdad estén interesados y de verdad cumplan los requisitos para poder irse fuera a estudiar, la Asociación de Futbolistas no solo se preocupará en el momento actual en el que estén como jugadores, sino también parte de su futuro si sigue envuelto en el mundo del fútbol. Esto es otra de las cosas que la asociación también tiene. Claro, tiene en mente. Los futbolistas tienen esa incertidumbre. Al final es eso. Joder, la tasa de depresiones de un futbolista que acaba su carrera es enorme. Es enorme porque muchas veces
que os han pasado toda la vida desde pequeños compitiendo a un nivel profesional alto, claro, se acabara su carrera, o sea, se ha acabado por lo que han trabajado toda su vida, claro, sienten un vacío de primero, no sé qué voy a hacer. Esa angustia debe ser terrible, claro. Y porque lo único que has hecho en tu vida ha sido jugar, pues tienes que buscarte la vida. Y entrenadores, pues no todos valen, ¿no? Entonces, pues bueno, si quieres seguir ligado al fútbol porque tienes esa angustia de no saber y no quieres caer en una depresión, tienes una familia, no es fácil, ¿eh? No es fácil. Yo te puedo contar de casos, pero casos que yo he visto, ¿eh? No que me han contado, ¿no? Casos de jugadores que entran en depresiones cuando acaban sus carreras, ¿eh? Porque han estado luchando toda la vida, es lo único que han hecho en toda su vida, y luego no saben qué hacer. Y yo eso no se lo deseo a nadie, porque debe ser una situación muy angustiosa. Entonces, pues bueno, la Asociación de Futbolistas también, yo creo que claro, tiene que velar por eso. Tiene que velar por aconsejar, aunque sea, por lo menos aconsejar de que no estás solo. Mira, oye, pues te podemos ayudar en esto para que capacites. Yo qué sé, hay, aunque sea para empezar, ahí sabemos de una escuela de chicos que están empezando, pues oye, pásate por ahí y te vas formando y vas cogiendo experiencia, ¿no? Entonces, pues bueno, pues al final la Asociación de Futbolistas tiene que bueno, tener una labor ahí más social, más, claro, porque yo ya te digo, no va a ser fácil, ¿eh? Pero bueno, yo no, con algún no jugador, será fácil, y sobre todo dependerá de la predisposición de los que quieran. No se puede hacer, claro, si tú lo dices, claro. Señores, toditos para, bueno, digo España, porque a mí me será más fácil poder conseguir acuerdos, pero bueno, también los podemos conseguir en Venezuela, en cualquier otro sitio. Señores, te vas durante un año a Panamá becado. Entonces, claro, todo el mundo se va a apuntar. Óyeme, a una fiesta gratis durante un año, con 28, 29, 30, 31 años, óyeme, me apunto un bombardeo. No, señores, no, esto no es tan fácil así. Habrá que cumplir un mínimo de requisitos y se tendrá que demostrar un mínimo de interés y que durante su carrera profesional haya demostrado que de verdad era un profesional. No podemos estar haciendo tirando el dinero por la borda, que no hay tanto. Pero sí, poner si a un se intentará ayudar. No, pero yo solo suelo hablar con los jugadores dominicanos, ¿eh? Digo, mía, joder, todavía te queda carrera porque son jóvenes, ¿no? O sea, pero bueno, algunos no tanto, pero que yo les digo, mira, fíjate, la suerte que tiene el fútbol dominicano es que está en pañales, o sea, está por hacerse. Digo, joder, tienes que pensar, cuando acabes tu carrera vas a estar en un momento muy importante del fútbol dominicano haciéndose, y yo les digo, incluso antes de acabar tu carrera ya tienes que empezar a moverte, porque la industria del fútbol dominicano como tal, bien montada tal, va a llegar. Tarde o temprano llegará. Ojalá que sea lo más pronto posible y con gente profesional, porque también te voy a decir otra cosa. Osiris se puede ir, pero veo muy poca gente capacitada a día de hoy que sepa de fútbol para presidir. Porque algunos clubes funcionan como funcionan, es decir, joder, vale que se va uno, pero tampoco hay que el que venga sepa lo que hace, ¿no? Que es importante, ¿no? que sepa lo que hace y que sea muy profesional. En función de cuanto más profesional, menos profesional, depende del fútbol dominicano. Estaremos más arriba, estaremos más abajo. Podemos ir a ciertos torneos, no iremos a ciertos torneos. Crearemos más industria de empleos o crearemos menos, ¿no? Pero si todo va bien, o sea, yo lo que estoy convencido es que en el fútbol cada vez en Dominicana habrá más trabajo de relación de fútbol. Yo les he dicho, mira, estudiar para, yo qué sé. Porque tarde o temprano habrá cargos directivos, habrá falta de entrenadores para academias, hará falta de directores deportivos, hará falta de preparadores físicos, hará falta un montón de cosas. Y primero ya se tendría que estar demandando. Pero en el futuro, cuando esté todo bien organizado y todo bien, según reglamento FIFA, y luego pues joder, hay que salir fuera al extranjero, aprender, leer, aunque estés en Dominicana, leer mucho, informarte, meterte, hacer contactos, ¿no?, de gente que sepa, ¿no? Y a partir de ahí seguro que ellos, los futbolistas, cuando ya serán futbolistas, estarán preparados y cogerán los puestos. Es decir, yo estoy convencido que pues que un presidente de la federación o un presidente de una asociación o el
entrenador de una academia, pueden ser exfutbolistas, ¿no? Perfectamente, o sea, es bastante factible, ¿no? Pero claro, esa gente, no solo por haber sido exjugador te tiene que ver, sino tienes que formarte. Entonces yo a esos jugadores les suelo decir, oye, tú que estás en una edad que aquí va a haber trabajo, fórmate, métete y ya verás cómo vas a tener primero un sustento mejor de vida, vas a vivir mejor, más tranquilo, no vas a tener esa incertidumbre de joder, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Y haz eso y ya verás que te va a ir bien para ti y vas a hacer bien social para el pueblo dominicano. Así es. Pero estas cositas las vamos a ir consiguiendo poco a poco y sobre todo trabajando y trabajando todos en conjunto y mucho, porque fácil no va a ser. No, Iñaki, no. Vamos pasadísimos de. Vamos ya pasados de tiempo. Sí, pero el que pide programas de tres horas estará contento. Este estará contento. Te guardo un debate para la semana que viene, para el próximo viernes, y me lo guardo y no lo saco hoy porque voy a intentar sacar más información esta semana sobre los rumores de la segunda división. Cada vez son más grandes y más latentes, así que para esta temporada, que ahora mismo, por lo que me dices, los equipos que están últimos realmente se estarían jugando el descenso realmente. No sabemos, porque teóricamente también estaban jugando el año pasado, así que por eso te digo. No, claro, el año pasado no hubo descenso. Pero, dame 7 días y el próximo viernes estaremos debatiendo sobre esta segunda división. Si tendrá cara y ojos, cómo será, si habrán ascensos, descensos o qué nos depara. Porque, como no, estamos ya en julio, estamos, bueno, de aquí 3 días en agosto, cuando piensan empezar esta segunda división, van a hacer lo mismo del año pasado. Una competición de 2 meses y se acabó. ¿Qué equipos estarán? Porque tanto escoger a los equipos de la primera división, hay de la segunda, perdón, y ahora resulta que 3 de ellos ya los tenemos en primera. Con lo cual, ya no hay tantos para conformar la segunda. Esta semana yo investigo y el viernes que viene debatimos de esto con más información. Genial, encantado de poder debatir de estas cosas, ¿no? Porque a mí, ver cómo poco a poco va a crecer el fútbol dominicano me parece apasionante, ¿no? O sea, me siento como que formo parte, entre comillas, bueno, formamos, ¿no? Tú también, pero el espectador también, o sea, y el oyente que nos escucha también, tiene que estar pensando que estamos formando parte de la historia de un momento clave del fútbol dominicano. Y eso me parece a mí ilusionante. Ahora mismo está empezando la historia del fútbol dominicano. Por eso te digo, qué bonito que se está viviendo eso. Claro. Yo no he vivido eso, porque bueno, donde yo soy, pues el fútbol ya lleva, pues es más que centenario, ¿no? Pero bueno, joder, los que vivieron, pues fue, me cuentan historias de cómo se inició los clubes, tal, y hay historias preciosas. Yo eso no lo he vivido, pero ahora mismo Dominicana sí puede vivirlo. Y créeme, o sea, cuando pasen 40 años, le contarán cosas a sus hijos, a sus nietos, y sus nietos abrirán los ojos bien grandes, bien abiertos, de las cosas que les cuentas, de lo bonito, de joder, yo lo he vivido, tú no lo has vivido, por eso te lo cuento y te doy envidia, entre comillas. Entonces, pues bueno, pues es bonito, ¿no? Entonces, pues a nuestros oyentes decirles, oye, que escuchen este programa, que yendo a los estadios tal, que están formando parte de la historia del fútbol dominicano que está iniciando. O sea, que me encantaría que fueran conscientes y que lo disfrutaran. Y que lo sigan viviendo y que vivan el momento, porque aunque haya momentos que parezca desalentador, esto no es nada más que el inicio de lo que nos queda por llegar, que será mucho y bueno. Iñaki, muchísimas gracias por estar un viernes más con todos nosotros en Somos Fútbol RD Radio. Gabón es cuando te saludo. Agur y bueno, sí, no, Gabón es buenas noches, pero sí, bueno, agur es para los que no sepan, adiós. Entonces, pues bueno, decirles a todos agur bai eta besar cada bat. Eso mismo. Que yo creo que me han entendido todo. Yo creo que no hace falta ni traducirlo porque todos me han entendido. Con lo fácil que es, buenas noches. No, he dicho agur, que es adiós, y un abrazo para todos. Pues un abrazo para ti también y a todos ustedes. Nos escuchamos el próximo lunes. Recuerden, sean buenos, no sean infieles. Tengan un buen fin de semana y nos escuchamos aquí el próximo lunes. Bye bye.